señor. Qué chulo. Ay. Mira, bueno. Este sitio para mi fluorescente. Bueno, en fin, qué idiotez. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta el nuevo plató? Sí, sí, me encanta. O sea, que esto es lo que hemos comprado con el dinero que nos ahorramos grabando las campanadas, ¿no? Esto es lo que... Pero Ángel, ¿estás loco? Ha salido. Muy bien, hombre. Que no podíamos decir que las campanadas estaban grabadas. Era nuestro secreto, Ángel, si es que no se puede confiar en ti. Menos mal que Dani me contó a mí que a veces juega a ser criada, porque si te lo llega a decir a ti, seguro que lo habrías contado. ¿Dani juega a ser criada? Sí. ¡Santo Dios! ¡Ay, que se me ve todo! Bueno, supongo que ya no tiene mucho sentido seguir escondiendo esto, ¿no? Os he preparado unos gofres. Si queréis, estoy ahí fuera. Muy bien. Muy bien. Chao. ¿Cuánto tiempo vivisteis juntos? Casi 2 años. Uh-huh. ¿Y nunca...? Nunca. Nunca. Aunque reconozco que tener un armario cerrado con llave no era normal. Él lo tenía y decía, no, no, mis cosas no se tocan. En fin. ¿Y el sofá ese qué es? Un sofá. Un sofá. Guay. Por si alguien quiere quedarse aquí a pasar la claro, noche. No. ¿Qué es eso? Buenafuente tiene uno, nosotros también. No, no, me parece muy bien. Y ya está. Guay, guay, guay. Oye, ¿de verdad que no te preocupa nada de nada haber dicho que las campanadas fueron grabadas? No. No, no, no. Además, guardar un secreto así es casi imposible. O sea, que... ¿Por qué? Pues, ¿cuántos amigos tienes tú? ¿Yo? Es sencillo. De verdad, sí. ¿Cuántos amigos tienes? Un montón. Un montón. No, bueno, pues de momento hay un montón de amigos tuyos que ya sabían que las campanadas estaban grabadas. Que yo no dije nada, ¿eh? ¿En serio no dijiste nada? O sea, vamos a ver. No. Da igual. Aunque no dijeras nada a nadie, la gente que estuviera contigo en fin de año sabía que no estabas dando las campanadas. Así que sabía que estaban grabadas. Pero es que yo no estuve con nadie para guardar el secreto. Listo. ¿No estuviste con nadie para guardar el secreto? ¿Qué clase de construcción es esa? ¿No? Vamos a ver, ¿qué has hecho estas fiestas? Vamos a ver. Tú, el fin de año lo pasas con alguien. ¿Qué has hecho las fiestas para que nadie supiera que las campanadas estaban grabadas? Estás en un sótano. Las has pasado en un sótano tú sola. Ahí, para que nadie supiera. ¿Las has...? No. Sí. No. ¿Las has pasado en un sótano? Las has pasado en un sótano. Las has pasado en un sótano, ¿verdad? Te has encerrado en un sótano para que nadie supiera. ¡Diez! ¡Diez! Dentro de 2 ya. ¡11! Coger ahí al lado y besarlo con paso. ¡Y 12! ¡Feliz 2008! ¡Feliz año, Patricia! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, Ángel! Pues mal hecho, mal hecho. Ha sido una estupidez, sobre todo porque el día 2 de enero en el diario La Razón publicaban esto. Mira la tele, ya verás lo que publicaba el diario La Razón. Sé lo que hicisteis, no es lo que publicaba, eso era un logo. Ya verás lo que... Ese es nuestro logo. Qué grande es el diario La Razón publicaba otra cosa que no era esto. Te la digo yo por si no sale. El diario La Razón decía que La Sexta adelantó un minuto las campanadas. Ahí lo tienes. El País. A ver... El País, bueno, no decía eso, luego te cuento lo que decía La Razón. De momento El País lo que decía era que el programa que hizo... Da igual, te cuento lo que decía La Razón, vale. Y que el realizador, que no lo hemos cambiado, seguimos con el mismo plató, pero el mismo realizador torpe. Pero porque le tenemos bueno, cariño. Pues eso, que La Sexta adelantó un minuto las campanadas. Decían eso. Sí, sí. Vaya paletos, esos de La Sexta, madre mía. Mira que adelantar un minuto las campanadas, eso debe de dar una vergüenza increíble. La gente empieza a comerse las uvas y tú con cara de idiota sin saber qué hacer porque ya te las has comido. Menudo genios. ¿Y quiénes serán los encargados de darlas en La Sexta? Nosotros. Anda, que... Hostias, ¿nosotros? Nosotros, nosotros. De hecho, hemos preparado un vídeo para que veas que nosotros pues llevábamos nuestro propio ritmo. Mira. Son los cuartos, que son cuatro cuartos, y después las campanadas. Que son 12 este año también. Es súper curioso, sí. Pero cada año coincide. Es fascinante. Recordad que tenéis que comeros las uvas durante...